Hola, buenos días. Retomamos con este espacio después de tantas ideas y revoluciones en la cabeza, seguro que nos ha dejado la primera mesa. Y creo que en realidad esta mesa va a estar en perfecta continuidad con la anterior. Nos van a resonar muchas cosas que se han dicho antes. Y bueno, presentaré brevemente a mis compañeros y compañeras. Primero, sí me gustaría, como decir, ¿no?, la enorme ilusión de participar en estas jornadas, tanto haber podido formar parte desde Abawacu del comité académico, agradecer a todos los compañeros y compañeras también del comité, porque ha sido, parece un tópico, pero no es verdad, ha sido un auténtico placer y un espacio de aprendizaje y nos lo hemos pasado bien y hemos compartido muchas cosas. También gracias a Benito y a Rafa por una organización estupenda que todos estamos disfrutando también estos días. Y evidentemente es un enorme placer también coordinar esta mesa. Yo voy a intentar ser breve para precisamente dar el tiempo a los compañeros, pero sí nos gustaría, digamos, situar algunas cuestiones en el marco de este título, ¿no? Quizás también recuperando algunas preguntas o cuestionamientos que han surgido antes, ¿no? Claro, lo primero sería preguntarnos qué entendemos por institución educativa y cómo se relaciona este binomio institución y educación, precisamente cuando venimos de escuchar todas estas crisis y conflictos que nos genera la palabra institución. Y evidentemente también podríamos preguntarnos de por sí qué entendemos por educación y qué relaciones se trazan o pueden trazarse o soñamos que deberían trazarse entre educación y aprendizaje. Y también en este sentido, ¿no?, y para ya llevarlo a las múltiples relaciones, podríamos hablar de las relaciones y contradicciones entre educación, aprendizaje, institución. Más aún cuando lo que nos proponemos, la mayoría de todos aquellos que nos dedicamos a eso, que también podemos preguntarnos qué significa, que es la educación en arte, tenemos como motor muchas veces la voluntad de transformar, ¿no? Se ha dicho ya antes, pero cómo desde la institución transformamos y al mismo tiempo, lo hablábamos hace un momento con Javier, cómo las instituciones públicas, al mismo tiempo que nos conflictúan con muchas cosas, son más necesarias que nunca. Lo público es más necesario que nunca si queremos intervenir de forma directa en el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, con todas estas cuestiones y dudas, digamos, como marco, también nos planteamos esta mesa, ¿no? En relación con la idea de agentes necesarios que aparecen también en el título, nos parecía muy bonito cómo está configurada la mesa y poner en valor que se va a hablar mucho desde la praxis, desde el ejercicio de proyectos con todo lo que ello comporta, ¿no? Desde dudas que surgen no únicamente del marco teórico, sino del roce y el contacto y la acción directa en el terreno. Y eso nos parecía que es muy valioso. Se va a hablar mucho de escuela, de la institución educativa que encabeza el título, pero también me parece muy bonito que en la mesa esté un espacio que es la biblioteca. En este caso es una biblioteca universitaria, pero que me parece muy significativo, ¿no? Porque cuando hablamos de instituciones educativas, probablemente estamos pensando en las escuelas e institutos, pero cómo no una biblioteca o un museo deberían ser esencialmente educativos y mediadores precisamente en la medida en que son instituciones culturales, ¿no? Del mismo modo que siempre pensamos, defendemos que la institución educativa, si por ello entendemos la escuela y el instituto, es también esencialmente un espacio de difusión y creación de cultura y de conocimiento, ¿no? Es decir, que esa dicotomía entre institución educativa e institución cultural probablemente nos sitúa al margen de lo que realmente queremos desarrollar y hacer. Y bueno, un poco con este marco en la cabeza, y así paso a presentar muy brevemente. Sabéis que en el programa tenéis más detallada la biografía, el marco de trabajo de cada uno de los componentes de la mesa, por lo tanto, seré muy breve. Carlos Magro va a hablar de cuestiones relativas a la innovación, la creatividad, cómo lo digital afecta a los procesos de aprendizaje.
y a los procesos de innovación educativa, que es, a lo mejor muchos de vosotros conocéis el blog Colabora Red, donde podéis encontrar muchísimo de sus reflexiones. Seguirá Ignacio, que me encanta cuando... Javier, que me encanta cuando se define como bibliotecario activista. Y le podríamos preguntar si también activista bibliotecario, probablemente activista, sí. Activista bibliotecario. Me encanta. Y después me hace también particular ilusión compartir mesa con Pep Garrido, cineasta, Fanny Figuera, profesora de visual y plástica en el Instituto Moisés Broggi, ambos compañeros desde hace muchos años en el proyecto Cine en Curso, en Abaguacú, en Residencia y en muchos otros ámbitos. Y por lo tanto, pues bueno, también me hace especial ilusión compartir esta mesa. Y ahora ya sin más, le dejo la palabra a Carlos. Muchas gracias. ¿Escucháis bien? Bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación y a todos vosotras y vosotros por estar aquí. Quería simplemente, soy el menos práctico, evidentemente, de la mesa y entonces quería situar de manera breve algunas cuestiones sobre este binomio que nos estaban planteando. Efectivamente, la primera idea que quería retomar luego más tarde, pero que con lo que estabas diciendo ahora, Laia, me parece que es importante, es entender que son cosas distintas el aprendizaje, de la enseñanza, de la educación, ¿no? Hemos ido tendiendo a equiparar una cosa con la otra cuando son, como todos bien sabemos, cosas totalmente distintas. Yo voy a hablar un poco más, sobre todo al principio, desde la idea de educación escolar, es decir, dentro de lo que podríamos llamar la educación formal, dentro de lo que podríamos llamar las instituciones, pero con una idea clara, que es un modelo, no digo agotado, pero sí es un modelo que necesita, y en eso yo creo que estamos todos, un repensamiento profundo, que va en la línea, y salía en la mesa anterior, de institucionalizar de alguna manera las instituciones, abrirlas, expandirlas, generar, ¿no?, espacios mucho más porosos. Yo creo que si algo, o una de las cosas que podemos hacer desde estos espacios, desde esta manera de acercarnos, es meter aire a un sistema que está tremendamente presionado, ¿no? Abrir para despresionar un sistema que yo creo que ha llegado, en cierta manera, a su límite. Y en esa idea, quería citar así muy rápidamente algunas de las paradojas o de las tensiones o de los asuntos que están haciendo que tengamos esa presión, insisto, estoy hablando más desde el ámbito de la educación formal, desde los sistemas escolares, en los sistemas escolares. Y luego Fanny o Pep o cualquiera que esté en una escuela nos lo puede, un instituto nos lo puede confirmar. Por un lado, y quiero citar un poco esas paradojas que están en la propia ley, la propia ley que tenemos ahora mismo encima de la mesa, todos, el 11, por ejemplo, pero luego las versiones de las distintas comunidades autónomas, que todas más o menos vienen a trasladarnos una misma idea en sus prólogos y en sus prefacios. La idea de una educación integral, de una educación de las personas de manera lo más integral posible, por tanto, una educación que tiene que ayudarnos a desarrollar muchísimas cosas, pero entre otras, esa capacidad crítica, esa ciudadanía, ¿no?, que sea capaz de, ¿no?, que seamos capaces de vivir de una manera conjunta, colaborativa, creativa. Es decir, cualquier prólogo que cojamos ahora mismo en estos momentos, veremos que en sus declaraciones iniciales la legislación nos está pidiendo, por un lado, formar a las personas de manera integral. Si nos ponemos a mirar de una manera un poco más detallada, ¿no?, cuáles son los objetivos de la educación primaria o de la educación secundaria, y no son muchos, son una decena, enseguida veremos cómo entre ellos está el desarrollo del sentido artístico, de la creatividad, de la afectividad, de la gestión del cuerpo. Insisto, ¿no?, la formación integral, ¿no?, la idea del trabajo en equipo, la idea de la convivencia, la idea de la resolución pacífica de conflictos. Todos estos son objetivos que están uno detrás de otro y son, insisto, 10, no son más. Comprender las diferencias, la diversidad, las diferencias culturales, las diferencias personales. Eso es lo que está en nuestros currículums ahora mismo sobre la, ¿no?, nada más empezar a leerlos.
Cuando yo empiezo, ¿no? Cualquiera de nosotros, desde luego Fanny, cuando tiene que luego programar sus sesiones, llega a la realidad. Y en esa misma ley lo que nos encontramos es que al final hay eso que estaba en los prefacios, se traduce a una serie de asignaturas. Entonces ya empezamos a entender esa formación integral de una manera fragmentada. Entonces, una de las primeras tensiones que vive el mundo escolar, y cada vez más, es la tensión entre la pretensión de formar de una manera integral, transversalmente, en esto que llamamos competencias, que significa conocimientos, valores, maneras de hacer, maneras de estar en el mundo, y por otro lado una estructura, que es la que luego se lleva a las aulas, que es totalmente fragmentada por disciplinas, áreas de conocimiento, que cuando ya llegamos al final de esa legislación lo que nos encontramos son los horarios. Es decir, lo que estaba declarado al principio y que cualquiera de nosotros firmaría, se traduce finalmente, y es la gran tensión, en unos horarios. Unos horarios que en estos momentos, más o menos, lo que nos están dando es una hora y pico, por ejemplo, a lo que podríamos llamar la educación artística, y hay que saber ahora qué quiere decir eso, en un contexto de 25 horas. Es decir, y todo lo demás es fundamentalmente volver a lo de siempre, ¿no? Lo cual no quiere decir que no podamos desde las matemáticas, y es un poco lo que creo que también tenemos que plantear, desde esas disciplinas tan tradicionales, trabajar esta idea de la persona integral. Pero al final la realidad, lo que pasa en un centro educativo, en primaria y en secundaria, es que nos encontramos con muy poquitas horas en primaria y casi menos en secundaria, porque además la educación artística, y luego tú me corriges, pues desaparece a partir de tercero, ya, ¿no? Pues probablemente depende de la comunidad, pero en principio desaparece. Eso es un poco la tensión. Y la tensión está en los propios discursos de nuestros responsables políticos, y es famosa aquella frase terrible, ¿no? Del exministro, de Wert, cuando dijo aquello, ¿no? De las artes son materias que distraen, áreas temáticas no prioritarias, pasatiempos inútiles, frivolidades sin importancia. Pero ese Wert era el que estaba firmando una legislación en la que gran parte, insisto, del preámbulo se construía sobre la necesidad de esas artes, de esa gestión de, insisto, de la emotividad, del cuerpo, de la expresividad, es decir, que ahí tenemos una de las paradojas. La otra paradoja es la de siempre, y en la mesa anterior también la estábamos citando. La escuela es, al mismo tiempo, y insisto, estoy desde la escuela porque creo que lo que tenemos que hacer es probablemente tratar de abrir esa institución, ¿no? La escuela es, al mismo tiempo, un lugar de creación de una nueva realidad. Todos aquí creemos que la escuela es un lugar de creación, pero también es un lugar de conservación de lo que tenemos. Es un lugar, ¿no?, de cambio y creatividad, pero también es un lugar de conservación y de transmisión. Es un lugar al que le estamos pidiendo cada día más que eduque en la incertidumbre, que nos eduque a saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer, pero se lo pedimos que lo haga desde las certezas, desde la seguridad, desde las cosas que son siempre cerradas. Es un lugar, ¿no?, que declaramos, ¿no?, los que estamos cerca y los que creemos en esa escuela transformadora, abierto, cooperativo, equitativo, plural, insisto, que prepara a todos para la vida, pero demasiadas veces lo vemos en nuestros compañeros, en nosotros mismos, en la escuela de nuestros niños. Es un lugar clasificatorio, es un lugar segregador, es una institución reproductora, como decía Belén en la mesa anterior, selectiva, que todavía sigue pensando en la propedéutica, ¿no?, en ir preparando para un futuro y no para la vida actual. Es decir, que aquí vemos un poco esas tensiones con las que día a día, y es el primer punto que quería poner sobre la mesa, los educadores, las maestras, las profesoras, los profesores, los docentes en general, se encuentran en el ámbito de la educación escolar y la dificultad que tienen, por tanto, de emparejar esas dos realidades, esas dos demandas, la idea de transformar y la idea de reproducir o conservar una herencia y una cultura. A mí me gusta ver esto y había pensado un poquito, ¿no? Podríamos hablar de educación y arte utilizando como dos ideas, ¿no?, como dos maneras de verlo. Una cosa es lo que probablemente, si malinterpretamos la norma o si no queremos salirnos de lo que hemos hecho siempre, podemos hacer en las escuelas con el tiempo que nos dan, que es educar en arte, o educar para el arte, educar en arte, educar para el arte. Esto es un fin, está bien en sí mismo, pero creo que no es suficiente, se nos queda corto. Creo que lo que estamos viendo ahora, estos días, las experiencias, lo que nos puede contar, lo que nos vais a contar vosotros, es la otra mirada, es cómo podemos educar
en la institución escolar, en lo formal, desde el arte o con el arte. O sea, cómo el arte puede ser, yo creo que es la gran, es el gran poder que tiene un instrumento de educación. Y por tanto ya no vinculado solo a un espacio concreto, a un tiempo concreto, a un momento concreto del acto de... Entonces, si yo me coloco en el paradigma de educar desde el arte, o educar con el arte, entonces empiezo a entender esta idea y creo que puedo cumplir los fines que le estamos poniendo a la escuela de educar para transformar. Entonces la escuela no es un lugar de reproducción, sino un lugar de posibilidad, como decía Freire, ¿no? Un lugar donde lo inédito viable, que también decía Freire, aquello que nunca ha sucedido pero que puede suceder, puede ocurrir todos los días y de hecho la buena noticia es que está ocurriendo constantemente en nuestras aulas, en nuestros espacios educativos. Es decir, la idea de una educación de posibilidades, ¿no? Una escuela donde se crean horizontes de posibilidad. Si yo lo imagino así, lo que tengo, los puntos de encuentro con la pedagogía o con las metodologías son evidentes. Me tengo que situar en el ámbito de, por ejemplo, todo el movimiento renovador de la escuela nueva de principios del siglo XX. Todo aquel movimiento, y me da igual que sea María Montessori, que John Dewey, que Ginés de los Ríos aquí, lo que hizo fue una apuesta profunda por la formación integral de la persona desde el cuerpo, la persona, el arte, ¿no? La educación física, es decir, desde una manera de ver, ¿no?, a las personas integrales. Y el otro punto de referencia desde el punto de vista de la pedagogía sería claramente Freire y su pedagogía crítica. Yo creo que anclándonos en esa idea de la pedagogía crítica, en esa idea de que enseñar no es transferir, sino crear condiciones para producir conocimiento, desde esa idea de la pedagogía crítica es desde donde creo que el arte o educar desde el arte tiene todo su sentido y es, creo, lo mejor, es ahí donde estamos encontrando lo mejor que se está haciendo, tanto en el ámbito más institucional de la escuela, como luego podemos ver, creo, o estamos viendo desde otros ámbitos que están alrededor. Es decir, la idea de una escuela como transformador de la sociedad, transformador de las personas. Porque ahí entraría de nuevo ese doble rol que tiene la escuela, que es transformar las personas, y hay quien dice que la escuela en sí mismo es una... todas las escuelas siempre son actos creativos, es el acto de crear, ¿no? Crear desde nada, crear personas, ¿no? Crear uno mismo, ¿no? Crearse uno mismo a sí mismo, confrontar su realidad, confrontar sus dificultades, ¿no? Y ese es el acto realmente de la educación donde creo que encontraríamos el espacio de confluencia natural que es en el que estamos, entre las prácticas del arte, la praxis del arte, el arte no como un producto, sino como un proceso, y la educación, como la estamos viendo y la están viendo muchísimas maestras, muchísimas profesoras en estos momentos, muchísimos docentes, no como un producto, no como algo que nos tiene que llevar a algo final, sino como un proceso de construcción de personas y de colectividades, ¿no? Construcción de lo social y construcción de lo individual. Entonces, desde esa idea, ¿no? Desde las pedagogías críticas, desde las pedagogías de la activas, desde las pedagogías de la nueva escuela, es donde creo que podemos encontrar, y más o menos ahí me voy a parar de momento, esa conexión entre educar desde el arte, entre la educación y el arte, ¿no? Y intentar desde ahí empezar a resolver con la dificultad que tiene las tensiones que les planteaba al principio, que todos los días, cada vez que entra un docente en su aula, se encuentra. La otra vía que abro es la que decía Belén con la educación expandida, o la educación abierta, como queramos llamarla. Mi opinión es que, como decía al principio, la institución educativa se encuentra sometida a grandísimas presiones. Los docentes, que es una... Ser docente es una tarea tremendamente difícil, compleja, laboriosa, llena de conocimiento tácito, nada técnico, o sea, es una cosa tremendamente compleja, se encuentran sometidos a unas presiones cada vez mayores. La única vía que yo veo de enfrentar esas presiones, esas tensiones que estamos colocándole la sociedad a la escuela, la parte más formal de la educación, es, por un lado, entender la profesión como una profesión colectiva y, de nuevo, las prácticas del arte desde lo colectivo creo que nos pueden ayudar y pueden ayudar a los docentes a entender su praxis de una manera distinta. Y, segundo, entender la escuela como un nodo más de una gran red
de educación, de innovación, de transformación de las personas y de la sociedad en las que todas está, ¿no? En la que todo está conectado. Es decir, la escuela no como un lugar aislado, sino la escuela como algo tremendamente abierto a las comunidades, a las asociaciones, a los grupos, a los colectivos, a las instituciones que, con las que están conviviendo todos los días. Entonces, un poco esa sería la idea. Y ahí, de nuevo, la idea del arte, y cuando estoy hablando de arte me estoy refiriendo a cualquier producción que tenga que ver, ¿no?, desde el cuerpo a la mente, ¿no?, cualquier tipo de producción artística, creo que tiene muchísimo que aportar, que ya lo está haciendo, en las maneras, en las formas, en las maneras que tienen los docentes de enfrentar esa tensión diaria que, ¿no?, que tienen estos momentos en todos los días. De momento me paro aquí y ahora sí, eso, seguimos profundizando por donde nos lleve la conversación. Gracias. Gracias. Pues seguimos con Javier, que nos hablará de su biblioteca. Muchas gracias. Bueno, ahí ya veis que empezamos con las grandes palabras. Obra de arte colectiva. Pero yo también quiero dar las gracias. Dar unas gracias muy especiales porque, a pesar de que Cultura y Ciudadanía no ha ido desde su origen en esa línea, es muy común, y lo vemos cada día y lo escuchamos, que cuando se juntan las palabras cultura y educación, como que se pierde glamour. O sea, la cultura pierde glamour. Y yo vengo a hablar desde una doble institucionalidad, además, que es la academia, la universidad y la biblioteca. Una doble institucionalidad que además tiene una tradición que ya no es que se pierda glamour, es que se pierde flexibilidad, se pierde brillo, se pierde lozanía cuando juntamos todo ese conjunto. Al mismo tiempo, creo en mi trabajo, defiendo la institución pública, creo que para mí no hay otro camino y además, bueno, desde mi punto de vista, no para mí, probablemente tampoco para mí ya a mi edad, pero además creo que las bibliotecas en concreto llevan en sus genes esa capacidad de que la institución sea abierta. Y esto, bueno, es un juicio de valor que espero que me sigáis ahora cuando os vaya contando por qué creo eso. Vamos a poner ya la siguiente imagen. Este es el equipo de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, que es desde donde yo voy a hablar, en un lugar concreto, un espacio del hall de entrada de la biblioteca, que se llama el Salón de los Chulazos, donde veis que hay un grinder del siglo XIX ahí detrás, con desnudos que nos acompañan. Esta alegría de hablar aquí de cultura y educación y hablar desde la biblioteca ha hecho que traiga también unas fichas. Me dio muchísima envidia ayer el colega inglés que hablaba también con unas fichas. Estas fichas son unas fichas normalizadas que se utilizaban en los catálogos de las bibliotecas. En concreto, estas estaban hechas para separar las fichas donde la gente encontraba información. Y me sirve también para hablar de cómo la biblioteca siempre, bueno, veis que también me he arreglado para venir, las bibliotecas siempre han querido crear instrumentos para que la gente llegue, para que la gente encuentre, para que la gente se haga un itinerario. Claro, tienes que saber manejar el fichero o ahora saber entrar en el OPA, que bueno, en el catálogo de acceso público, pero una vez que sabes, tú te puedes crear ahí tu propio itinerario, nadie te va a decir que este libro es más importante que otro, etc. Y entonces yo quiero hablar de por qué entiendo que la biblioteca es una obra de arte colectiva desde el propio, e inacabada, desde el propio seno del pensamiento bibliotecario. O sea, me va a ayudar Siyali Ramanrita Ranganathan. ¿Hay bibliotecarias en la sala? Sí, hay bibliotecarias en la sala. Bueno, las bibliotecarias en la sala sabrán perfectamente quién es Ranganathan. Para nosotras las bibliotecarias es un ídolo, un maestro, un héroe y, bueno, una vaca sagrada, si me dejáis hablar así, de un matemático de Madrás, India, que devino bibliotecario, una persona racializada, súbdita de un imperio, cuando él creó su pensamiento, y proveniente de una cultura que, desde luego, no se veía al mismo nivel desde el poder establecido.
Él en Madrás le encargan que organice la biblioteca y le mandan a principios de los años 30 a estudiar a Cambridge, que era el único lugar de Europa donde había unos estudios universitarios de posgrado que tenían que ver con las bibliotecas. Entonces, él escribe ahí un libro en el año 31 que es The Five Laws of Library Science, las cinco leyes de la biblioteconomía, y yo me voy a basar en estas leyes que me parece que no han perdido ni lozanía, ni frescura, ni brillo, ni glamour, y han llegado hasta aquí, hasta el cuarto encuentro de cultura y ciudadanía. La primera ley que enuncia Ranganathan es que los libros están para usarse. Podríamos cambiar libros por documentos, por artefactos, por infraestructuras, por espacios. La biblioteca, para él, para nosotras, desde entonces, incluso desde antes, no tiene sentido si no es porque lo que la gente hace cuando va a la biblioteca. Y muchas veces no lee, hace otras cosas. O lee, podríamos hablar de una lectura expandida, ¿no? Y en ese los libros están para usarse, las bibliotecas están para usarse, las bibliotecas están para que la gente haga cosas con ellas, y si no, no son, es donde yo veo hay una porosidad, ¿no? Una institución que se tiene que abrir sí o sí, o deja de ser biblioteca. Y también veo una relación con el arte. Creo que la biblioteca se expone y se muestra para que cada una haga su itinerario, llegue, proponga y se encuentre para que algo ocurra allí, de la misma manera que el arte no busca una solución concreta o no busca ninguna solución y está ahí y nos interpela, además, como si estuviera para cada una. O sea, la obra de arte, el texto, la pieza artística, está ahí para, o nos habla de una manera como si estuviera eso hecho para cada una de nosotras, es como que nos habla directamente. Pues la biblioteca igual. Segunda ley, a cada lector su libro. A cada lector su libro habla de la diversidad de públicos, que incluso en una biblioteca como la nuestra, académica, que se supone que tiene un público cautivo, que es, bueno, docentes, investigadores, estudiantes, el personal que trabaja en la comunidad universitaria, el PAS, pero como somos una biblioteca de una universidad pública, estamos abiertas. La biblioteca está abierta a cualquiera que puede ir allí. Y eso hace que nuestro público se diversifique aún más. O sea, de hecho, muchas de las cosas que ocurren en la biblioteca tienen que ver con gente de fuera, ¿no? Pero aún contando con la propia comunidad universitaria, podemos segmentarla y decir los estudiantes es no decir nada. Bueno, en la primera mesa, afortunadamente, todo eso se ha hablado muy bien. Lucas ha contado muy bien, decir el estudiante, el barrio, es no decir nada, o decir la investigadora o la profesora. Entonces, cada lectora, cada persona que llega a la biblioteca, tiene que encontrar su libro, su artefacto, su espacio, eso que quiere hacer la biblioteca, que quiere hacer en la biblioteca. Y ahí también sí que creo que se vuelve a reproducir esa experiencia que da el arte, que es única para cada persona. Tercera ley. A cada libro, su lector. Esto quiere decir que para que eso que contiene la biblioteca y eso que ofrece la biblioteca tenga sentido para la gente, muchas veces hay que revelar, hay que mostrar cosas que no se ven. A cada lector, su libro. Quiere decir que cualquiera puede encontrar cosas dentro de la biblioteca, pero quiere decir también que nos tenemos que preocupar de que pueda encontrarlas, de que las vea. En la biblioteca tenemos una herramienta que cuento muy brevemente, que se llama adquisiciones comisariadas, que consiste en que, o sea, normalmente la biblioteca compra a través de lo que nos piden las lectoras, estudiantes, investigadoras, etcétera. Tenemos una palabra muy bonita que se llama desiderata, que designa ese antes papel y ahora herramienta electrónica por la cual cualquiera nos puede pedir que compremos algo. Y además están los planes de estudio y además están las líneas de investigación. Pero en las adquisiciones comisariadas queremos quebrar un poco eso. Entonces encargamos a gente de dentro, pero casi siempre de fuera, personas o colectivos que nos propongan algo que la biblioteca no tiene para que entre a formar parte de la biblioteca y sobre todo que piensen en cómo se va a activar todo eso.
Habitualmente la adquisición comisariada no consiste solo en traer algo de fuera, sino también en que tengan una residencia en la biblioteca, miren lo que ya tenemos y saquen de ahí algo que ellas o ellos le dan un sentido. Y es muy importante todo eso que piensan para activar. O sea, no tiene sentido la colección sin las cosas que ocurren a través de las convocatorias que tenemos y a través de lo que nos proponen y lo de que nosotras, el equipo también proponemos, organizando talleres, cursos, programaciones de todo tipo para relacionar a las colecciones y a las infraestructuras con la gente. Llegamos a la cuarta ley. La cuarta ley es estupenda porque es hay que ahorrar tiempo al lector. Y para ahorrarnos tiempo pasamos a la quinta y última, que es la biblioteca es un organismo en crecimiento. Un organismo en crecimiento no solo porque vayamos a necesitar más espacio, que bueno, también porque las bibliotecas siguen, a pesar de todo lo electrónico, los soportes siguen teniendo importancia y en unas líneas de pensamiento, de conocimiento más que en otras, pero además de eso es porque es un crecimiento que implica que tenemos que ir cambiando a medida que la gente cambia, que los usos cambian. Entonces, en nuestra biblioteca había un espacio que era la mediateca, que tenía unos artefactos ahí, que ahora lo que pretenden esos artefactos te lo ofrece cualquier ordenador portátil que prestamos o cualquier tablet. Entonces, la mediateca ya no es más eso, toda la biblioteca podría ser mediateca. La mediateca ahora es una sala de trabajo, un grupo donde la gente solicita ese espacio, donde organizamos cosas. O el despacho de dirección, que era algo muy parecido a un salón de baile, es ahora un espacio multiusos donde ocurren muchísimos de esos talleres. También nos estamos planteando cómo mostramos las colecciones, cómo están ordenadas, cómo están clasificadas. Queremos que el público entre afecte no solo a cómo adquirimos, sino a cómo organizamos. Y en ese sentido, ahora estamos iniciando un proyecto que solo quiero nombrar, pero no voy a desarrollar, gracias a la Fundación Carazo, un proyecto que hará que, de alguna manera, nuestra biblioteca sea una obra de arte colectiva e inacabada, porque vamos a iniciar un proceso participativo, colectivo, para afectar a todos esos cambios. Y la respuesta va a venir desde el arte también. Y bueno, nada más, me despido con Ranganathan, con el ídolo, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos con Fanny Figueras. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Estoy más acostumbrada a estar en el espacio que estáis vosotros hoy, pero me toca estar aquí. También pienso que es una oportunidad un poco para hablar muy desde la práctica, desde la experiencia. Por lo tanto, os voy a compartir la mía. Soy profesora de visual y plástica desde hace más de 20 años en Barcelona. Y aunque he tenido otras responsabilidades dentro de la institución escolar, siempre vuelvo, ¿no?, a que donde he aprendido y todo lo que sé ha sido en el aula y en la relación con mis alumnos y a través del arte. Por lo tanto, serían estos tres ejes en los que me basaré en mi intervención. También deciros que a los inicios, cuando empecé como profesora, no tenía la misma concepción del arte en la escuela que tengo ahora. Y eso tiene un punto de inflexión en mi práctica. Y fue cuando participé en dos proyectos, uno de ellos Creadores en Residencia, que ya se explicó ayer, y otro de ellos Cine en Curso. Esos dos proyectos que desarrollé con mis alumnos hace 9 años me transformaron. O sea, cambiaron mi práctica y mi concepción del arte en el instituto totalmente. Empecé Cine en Curso en el año 2012 con Pep y luego hemos estado trabajando juntos, este es el tercer año, ¿no?, si no me equivoco, también para contextualizaros. Este año sigo en el proyecto, por lo tanto yo llevo más de 8 años. Tampoco fue lo mismo el primer año, ¿no?, que ahora, y todo ese proceso me ha servido muchísimo como reflexión para seguir avanzando en mi práctica. Por lo tanto, estos dos proyectos son el contexto sobre los cuales me basaré para toda mi intervención. Actualmente trabajo en el Instituto Moisés Broggi, es un instituto público de Barcelona, es un centro que reabrió
Por lo tanto, es un centro que tuvo problemas de matrícula, etcétera, etcétera. Cerró, se cambió el nombre y volvió a abrirse. En esa reapertura, la administración, y ahora me referiré un poco a Carlos, porque tengo la suerte, ¿no?, de haber podido experimentar que en Cataluña, o en este caso en Barcelona, hemos podido reconsiderar muchas cosas estructurales que antes, ¿no?, o tan herméticas que antes era imposible tocar. Pienso que hemos tenido mucha suerte y que ahora en nuestro centro el arte tiene una presencia singular y también esto ha sido una apuesta de la administración. No solo ha sido una apuesta voluntaria de un grupo de docentes. Entonces, ahora en nuestro centro, cuando se reabrió, se apostó porque el arte tuviera una presencia singular, ¿no? Para esto, para un profesor de visual y plástica, era como, wow, de repente, de ser una materia maría o una materia que yo siempre he preferido que fuera una materia maría porque así he podido hacer muchas cosas, no he estado tan vigilada, no ha sido una materia instrumental, parece ser. Entonces, fue todo un reto, ¿no?, para nosotros. Entonces, un grupo de docentes nos sentamos voluntariamente y nos pusimos a pensar cómo íbamos a hacer que el arte tuviera una presencia singular en todas las etapas de educación secundaria. No solo éramos profesores de visual y plástica, sino que fuimos 6 profesores de diferentes disciplinas, 2 de ellos de visual y plástica, pero otros de otras disciplinas. Actualmente en mi centro hay de primero a cuarto de la ESO, 2 líneas en cada nivel, bachilleratos, 4 bachilleratos, también el bachillerato de artes y también ciclos formativos de la rama sanitaria. Por lo tanto, ahora el centro está, diríamos, en su pleno esplendor, ¿no?, porque se fue abriendo poco a poco. ¿Cómo es la presencia singular del arte? Os quería explicar un poco también para situaros. Cuando nos sentamos ese grupo de profesores, hicimos un análisis exhaustivo del currículum. ¿Qué pasa con el currículum, no? A veces hablamos del currículum, de las leyes, de las normas, pero pocas veces nos los hemos leído, ¿no?, así bien. Entonces, los profesores de visual y plástica nos sentamos y teníamos la idea de hacer un mapa de conexiones desde el currículum de visual y plástica con las otras materias. Y encontramos un increíble mapa de conexiones que nos permitió estructurar lo que le hemos llamado los proyectos artísticos del instituto. Nosotros, en todas las etapas, trabajamos sobre un proyecto artístico. Por lo tanto, de primero a cuarto de la ESO, hay un proyecto artístico vinculado con diferentes disciplinas artísticas, desde el lenguaje del arte contemporáneo, a la danza contemporánea, al teatro, al cine, a la fotografía. Hemos ido desarrollando diferentes lenguajes y los trabajamos en toda secundaria. ¿Qué más? En los inicios del segundo año, cuando reabrimos el centro, también para situaros, entramos a formar parte de un proyecto que se llama Proyecto Magnet, que impulsa la Fundación Jaume Bofill en Barcelona. Y ese proyecto nos apadrinó con una institución museística de la ciudad. Nuestro apareamiento, nuestra entidad partner, fue con el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Esa dualidad nos permitió también sacudir un poco la institución educativa, ¿no?, porque es como extraño un Museo de Arte Contemporáneo conviviendo con una institución educativa, ¿no? Hicimos formación del profesorado con el equipo educativo del MACBA y nos ayudó en diferentes fases, ¿no? Durante 4 años hemos tenido como ese acompañamiento. También deciros que desde el inicio tuvimos claro que los profesores nos teníamos que formar in situ, en el centro. Yo no tenía que coger un sábado por la mañana voluntariamente e irme a una formación sobre educación crítica, de cómo voy a hacer que mis alumnos sean autónomos. Queríamos que la formación entrara en el aula y, por lo tanto, así hicimos, ¿no? Toda la formación que hemos tenido ha sido un poco a la carta, ¿no? Esto nos ha ido muy bien porque hablamos desde nuestro propio contexto. Y esto también pienso que es una de las cosas que hacen falta en educación, que nos formen desde dentro, desde las propias necesidades. Porque cada centro es singular y partimos de un contexto distinto. ¿Qué pasa con los proyectos artísticos de nuestro instituto? ¿Qué son? ¿Qué estamos haciendo? Tienen cosas en común, porque no os puedo explicar ahora todas, pero sí que hay unas características comunes. En cada proyecto de cada curso intervienen 3 materias distintas. Una de ellas, visual y plástica. Ahora ya no, en tercero de la ESO a veces visual y plástica ya desaparece, pero al principio sí teníamos claro que teníamos que tener una presencia de visual y plástica para acompañar al resto de profesores, para vencer esos miedos de wow, yo no soy artista, yo no sé de nada de arte, el arte, ¿cómo vamos a unirlo con la ciencia? ¿De qué estamos hablando? ¿Vale? Y por lo tanto,
siempre ha habido un profesor de visual y plástica en todos los niveles y han intervenido diferentes materias. También diferentes materias que a lo largo de los cuatro cursos tengan representación todos los departamentos del instituto, que no solo sean cosa de los profes de lenguas o sea cosa de los profes de mates, sino que esas materias se distribuyan. Y por lo tanto, ese análisis inicial del currículum nos ayudó a pensar qué materias podían y cómo las podíamos distribuir. Esas tres materias intervienen juntas. Simultáneamente, tres profesores trabajan en el aula con los 60 alumnos a la vez, con franjas horarias de 2 horas. Por lo tanto, eso ya es que yo trabajo con mi compañero. Tengo 2 compañeros para compartir, programar, pensar juntos. No es el profe cerrado en su espacio aula. Y nos centramos básicamente en 4 cosas. En el proceso, qué pasa con los procesos artísticos de creación en el aula. En documentar, documentamos todos esos procesos. En comunicar esos procesos, por lo tanto, todos los proyectos tienen una fase de explicación oral, en algún caso, de exposición en otro, de acción con el cuerpo en otro, para que todo el centro lo vea y, por tanto, compartir el conocimiento que se ha generado en el centro. Y luego hay la creación final. Una creación final que tiene diferentes formatos, ¿no? Como os decía. A veces puede ser el estreno de una película, a veces no. Es el estreno de la película en la Filmoteca de Cataluña, ¿no? Con el proyecto CIR en curso. También en estos proyectos artísticos hemos intentado que intervenga en el aula junto con el docente un creador, un artista de diferentes lenguajes. Puede ser un músico, puede ser un cineasta, puede ser un artista plástico, diferentes artistas. Y también una cosa que después de estos años que le he puesto mucho énfasis en el acompañamiento de la asociación que lidera ese proyecto. Ese acompañamiento que hace de mediador del artista, el profesor y el agente externo que te propone el proyecto, ¿no? En este caso nosotros tenemos como los proyectos ya muy diseñados, pero la asociación que promueve estos proyectos, ese acompañamiento es importante, ¿no? Porque además piensa el proyecto con nosotros. O sea, que nosotros no es que venga una institución de fuera y me dice, mira, hay este proyecto, aplícalo en tu aula, mira qué bonito, sino que esto es una cosa que crece y se hace conjuntamente. Y por lo tanto, los docentes somos parte implicada, ¿no? Sentimos parte del proyecto. ¿Qué más? Hemos consolidado estos proyectos artísticos y los estamos desarrollando. Pensad que empezamos 6 profesores y ahora somos 16 que voluntariamente se han ido apuntando en el carro del arte, así de manera que han decidido ellos. No es un profesor que ha llegado al instituto y le hemos dicho, oye, tú, ven, que vas a hacer proyecto de estructuras y células en tercero de la ESO. Ha sido una cosa voluntariamente, ¿no? Que los profesores han ido llegando al instituto por concursos de traslados, por los movimientos que sabemos que existen. Han visto lo que está ocurriendo y se han ido, pues esto me interesa, ¿no? El año siguiente puedo entrar aquí, me interesa participar en este proyecto. Por eso digo que también la administración, en nuestro caso, sí ha apostado por mantener una plantilla un poco estable. Aunque hay movimientos, y yo siempre he sido muy crítica en que los proyectos no se sostienen porque son proyectos, se sostienen por las personas que lo lideran, pues sí que la administración nos ayuda un poquito en que haya un pequeño equipo de docentes que no haya esa movilidad, porque entonces desaparece el proyecto. El proyecto se va con las personas. Pues a día de hoy hemos consolidado esto, pero también estamos abiertos a otras propuestas. Por ejemplo, este año tenemos a Jordi Ferreiro, que es un artista mediador, que tiene un proyecto propio, que se llama Reverberaciones, y está ocupando el espacio del instituto en un espacio que ha creado, espacio físico con unos alumnos voluntarios, donde hay acciones concretas de rap con un grupo de alumnos o voluntariamente aterrizan artistas en el aula, habéis visto alguna imagen por aquí, para hacer una acción con el cuerpo. Es decir, tenemos un artista trabajando con nosotros, ¿no? Y que vamos comentando y adecuando sus necesidades a las nuestras. Me gustaría un poco también explicaros, aparte de este contexto, ¿no?, ¿qué entiendo por educación en arte? Porque he sido bastante crítica, ¿no? El tiempo me ha llegado, con el tiempo he pensado que un proceso de enseñanza-aprendizaje tiene mucho que ver con un proceso de creación artística. Pienso que hay un paralelismo que es muy importante. Por lo tanto, la palabra proceso tiene mucha importancia en un centro educativo. Es súper transformadora.
Y pienso que no estamos acostumbrados a centrarnos en la institución educativa, en el proceso, porque estamos todo el día pensando en el resultado de un examen, el resultado de una actividad, el resultado de un ejercicio. Cuando el peso está en el proceso, pues entonces sacudimos las estructuras. ¿Qué pasa con la evaluación? ¿Cómo evaluamos un proceso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, el hecho de trabajar con el arte ha hecho que nuestra institución, en nuestro instituto, de repente nos tengamos que plantear cosas. Esto lo ha provocado el arte. ¿Qué más? ¿Qué ha provocado más? El proceso nos ha ayudado a personalizar. Ya no tenemos alumnos con un ranking, ¿no?, que los vamos a todos a que tienen que llegar a este nivel. Vamos a evaluarlos de otra manera, por lo tanto podemos personalizar, porque todos los procesos son válidos y cada alumno puede tener un punto de partida. Entonces eso también ha sido transformador. Personalizar, eso que yo he leído, ¿no?, con muchos expertos, la personalización, el alumno, el centro, el aprendizaje, con 34 alumnos, el alumno, el centro de aprendizaje, ¿no?, cuando lo lees, dices, ostras, qué bonito, pero el arte nos ha ayudado a que esto pase, porque en un proceso de creación colectiva, cada alumno tiene su proceso. Y el acompañamiento del docente y del creador hace que ese aprendizaje sea único para él. Por lo tanto, la personalización y el proceso son dos ejes que han transformado mi manera de entender la educación en arte en el instituto. Y luego hay otra cosa que pienso que tenemos que tener muy presente cuando hablamos de arte, y es el conocimiento. A veces pienso que en las escuelas de primaria y secundaria se confunde el conocimiento con el entretenimiento. Vamos a hacer cosas, ¡guau, qué bonito! ¡Mira qué bonito lo han dejado los profes de plástica! Vamos a decorar el instituto que llega Navidad, ¿no? Todo al uso, como si el profesor de arte no pueda aportar conocimiento, solo es un mero ejecutor de una ilusión, ¿no?, de una cosa para que quede estéticamente bonita. Que puede ser que sea bueno, pero en todo caso, mi concepción del arte con nuestros alumnos en nuestro centro no es esta, ¿no?, sino pienso que los alumnos son generadores de conocimiento y que el arte aporta conocimiento. Por ejemplo, yo he aprendido del cine y con el cine he aprendido de los autores de todos los tiempos, he aprendido de Pep, tenemos conocimiento. Por lo tanto, ese también es un punto importante, ¿no?, y pienso que la tarea y la obligación de la escuela es la transmisión de conocimiento, esa transmisión. No es una transmisión unidireccional, pero sí que tiene que estar muy presente. Y pienso que los profesores de visual y plástica lo tenemos que tener muy presente, porque si no las manos van por encima de la cabeza, ¿no? Siempre se escapa, enseguida estamos haciendo cosas sin pensar. Hay una fórmula que me gusta mucho, que son tres palabras, que es vivencia más conocimiento igual a experiencia. Cuando ocurre esa fórmula, es una maravilla, porque el conocimiento transfiere. El conocimiento sin la vivencia, bueno, pues está muy bien también, pero seguro que si hay vivencia, pues la experiencia hará que sea más perdurable, que ese conocimiento es más perdurable, no es que me empollo y vomito en un examen, sino como lo he vivido, pues lo puedo retener más en la memoria. Me transforma un poco más, por lo menos eso es lo que yo entiendo con mis alumnos. Importante pensar que los centros educativos somos espacios donde generamos conocimiento. No los docentes, los alumnos también pueden generar conocimiento. Y el arte nos ayuda a este hecho, ¿no? Me gusta mucho el concepto que he oído de educación expandida, porque cualquier lugar es un lugar de aprendizaje. Aquí tenemos alguna imagen con Pep en un rodaje. Estamos fuera del aula a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, fuera del instituto, estamos en el MACBA, salimos del aula, el pupitre, la silla, por favor, que desaparezca. Pueden pasar muchas cosas, podemos aprender, podemos generar conocimiento en otros espacios, en otra situación. Voy mal de tiempo, creo, ¿eh? Rápidamente, entonces, ¿qué aporta entonces el arte? ¿Por qué en nuestro centro apostamos por el arte? ¿Por qué se pensó que el arte podía transformar, podíamos hacer que los alumnos quisieran venir a nuestro instituto, que las familias apostaran por venir al instituto, un instituto que se trabaja con el arte como eje central del currículum, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos ha aportado? Nos ha aportado cambios organizativos en la estructura. Eso de hora, clase, materia, ya no lo tenemos. En algún momento sí, porque diríamos que somos un centro con un modelo híbrido. Pensamos también que el profesor necesita en algún momento sentar los 60 alumnos y explicar,
y los hombres tienen que aprender a escuchar. Por lo tanto, no se trata que todo el rato tengamos que estar fuera del aula. Creemos en ese modelo híbrido, pero sí que nos ha provocado cambios organizativos. También me ha puesto en evidencia que es posible trabajar con diferentes materias desde el arte. Podemos trabajar con mates, con ciencias, con tecnología. El arte puede trabajar con diferentes disciplinas de manera real. Nos ha fomentado la creatividad. Yo a día de hoy pienso que tengo mucho más conocimiento del que tenía cuando empecé y eso me lo ha generado el convivir con artistas en mi aula, ¿no? Después de conocer Mar Arza, ¿no? Es un artista que me cambió la percepción de la escultura y de la poesía con las letras, o Pep, muchísimos artistas que entran en el aula me alimentan in situ en la práctica, ¿no? Sacudimos conceptos, como el concepto de evaluación, ahí estamos replanteándolo, cómo vamos a evaluar, y nos aporta nuevas metodologías. Trabajo en pequeño equipo, trabajo en gran grupo, trabajos cooperativos, una creación colectiva de una película es un trabajo en equipo brutal. Es un conocimiento de metodologías que luego yo puedo exportar en otros contextos, no todo desde el arte. ¿Qué me ha aportado a mí como docente? Pues me ha aportado muchísima formación y muchísimo conocimiento desde la práctica y me ha situado en otro lugar. Yo no soy experta en cine, experta en arte contemporáneo, experta en danza contemporánea, experta en teatro, experta, no. Pero he aprendido a vivir y a convivir con un artista y aprender de él. Por lo tanto, me ha situado en otro lugar, en un lugar más al lado de mis alumnos, en un contexto distinto. Por lo tanto, diría que el docente, ahora pienso en el docente más como acompañante que como transmisor. Y a los alumnos les ha aportado todo. No voy a tener tiempo de deciros qué les ha aportado a mis alumnos, porque tengo muchísimas evidencias. Porque, como os decía, la idea de la documentación y el feedback con mis alumnos pues, es una de mis persecuciones, ¿no? Es una cosa que he insistido muchísimo. Pero he descubierto una cosa muy importante y es que el arte mueve el deseo de mis alumnos. Yo he oído en muchos expertos, ¿no? En muchas charlas, hay que motivar a los alumnos, la gamificación, hay que motivar a los alumnos y el arte les mueve el deseo, ¿no? Y esto, wow, para mí también muy transformador. Acabaré rápido, ¿eh? Ya, ¿eh? Y relacionado con el deseo, pienso que tendríamos que hablar de pasión. El arte también nos posibilita esta pasión. ¿Por qué me gusta el arte? ¿Por qué me transforma a mí? ¿Por qué voy yo a ver una exposición? ¿Por qué Mar Arza me mueve tanto, ¿no? Esa pasión que yo tengo con el arte es posible con los alumnos y son los futuros públicos de los museos, de las ciudades. También es un momento de que el arte entre en la escuela, de que los alumnos conozcan qué tienen en su ciudad, qué tienen el MACBA, la Fundación Miró, qué espacios tienen para poder seguir disfrutando del arte. Por lo tanto, para terminar, deciros que el arte creo que puede ser concebido como un proyecto de centro. Y ahí tenemos todo el currículum, todas las normas, todas las estructuras rígidas, pero el arte puede ser concebido como un proyecto de centro. Para acabar, habéis ido viendo algunas imágenes, ¿no? Que habíamos también seleccionado. Me gustaría leeros lo que para mí es lo más importante de mi práctica diaria en el aula. Y es un texto de una alumna del año pasado, cuando acabó el proyecto Cine en Curso. Ellos me escriben mucho, yo les escribo mucho, porque no tengo tiempo de hablar con ellos uno a uno en el espacio educativo como me gustaría. Entonces hemos llegado a comunicarnos mucho por escrito, ¿no? Escriben muchísimo, hacemos ese feedback escrito. Os lo leo. De Cine en Curso destacaría la manera de trabajar, el sistema pedagógico que hay detrás del proyecto, aprender a cooperar y trabajar en equipo, entender la importancia de escuchar a todo el mundo y tener en cuenta todas las opiniones, el trato igualitario a todos los componentes del equipo a la hora de realizar las diferentes tareas, aprender a ceder, a adaptarse a las nuevas propuestas, a debatir con delicadeza y siempre desde el respeto. A la vez que obtienes conocimientos sobre el mundo del cine, lo que hay detrás de la creación de una película, de las horas y dedicación que comportan, lo podría resumir en tres palabras. Aprender, disfrutar, valorar y conocer. Acabo el curso habiendo adquirido la capacidad de ver el mundo como lo haría un cineasta. De encontrar luces y rostros en el sofá con la familia,
Travelings en el tren yendo de vacaciones. Planos del mundo esperando el metro. Grabar las acciones más cotidianas y, sobre todo, de saber cómo y cuándo hacerlo. Además de no poder evitar comentar ciertos planos con quien tengo al lado cuando miro una película. Hablar de la iluminación cuando se está poniendo el sol y cuando se da la esperada hora azul, e imaginar cómo lo habríamos hecho nosotros si hubiéramos grabado cualquier escena de otras películas. Muchas gracias. Seguiremos con Pep Garrido, cineasta, compañero de Fanny los últimos dos años. Bueno, es difícil no seguir después de esto, pero es muy fuerte, ¿no? Como Fanny habla. Yo voy a hablar también de mi experiencia como cineasta dentro de este proyecto que es Cine en Curso, que es un programa de pedagogía del cine en escuelas e institutos, ¿no? Y que pusimos en marcha pues en el año 2005, ¿no? Entonces, Fanny ahora acababa hablando del deseo. ¿Se oye bien? Un poco acoplado, tal vez. Bueno. Hablaba del deseo y de la pasión, ¿no? Para mí, educar en arte, en mi caso, educar en el cine, con el cine y a través del cine, es, en primer lugar y antes de nada, compartir algo que me es precioso. Compartir una pasión y mucho más. No solo una profesión, sino un modo de vivir. Un modo de habitar el mundo, ¿no? Entonces, se trata de saber transmitir el gozo y el amor por el arte. Y el gozo y el amor por la vida, ¿no? Claro, esto nunca puede suceder por imposición, o por consejo, o por prescripción. ¿Esto cómo sucede? Sucede por contagio, ¿no? Hay un modo muy bello de pensarlo, que aparece en un libro que creo que es uno de los libros que está colgado ahí desde ayer, ¿no? Y es un libro que para nosotros es muy importante y es muy amado, ¿no? Que es la hipótesis del cine, de Alain Bergalá. Que es la idea de él. Durante estos dos días estamos oyendo muchas palabras y siempre hay matices distintos, ¿no? Y esto es muy bonito, ¿no? Se habla del mediador, de agente, ¿no? En este libro, Bergalá habla del pasador, de que somos pasadores de arte, pasadores de cine, ¿no? Que yo soy el que pasa el cine, soy el que pasa el arte, ¿no? Y esta palabra es bonita porque implica también que a su vez el cine, el arte pasan a través nuestro. Somos canales por los que las grandes tradiciones se propagan, se extienden, se contagian y encuentran nuevos anfitriones, ¿no? Y esto, claro, esto implica una gran responsabilidad, porque potencialmente e idealmente podemos propiciar transformaciones muy profundas y muy significativas, ¿no? Ayer cuando Nuccio Ordine citaba a Camus, a la carta que Camus escribe al señor Germain, ¿no? A su profesor de primaria, dándole las gracias, ¿no? Yo pensé en un documental que hicimos hace 3 años, dos o tres años, en Bellvitge, que es un barrio del Hospitalet, al lado de Barcelona, ¿no? Que se titulaba Entre Blocs, y en el que una profesora, era un documental que los alumnos realizaban para celebrar el 40 cumpleaños de su instituto, ¿no? Y una profesora, la más antigua del claustro, hablaba de cuál era el momento más importante y más emocionante que ella había vivido como profesora, ¿no? Y era un momento en el que un alumno, que hacía tiempo ya que había dejado el instituto y que estaba haciendo su vida incluso lejos del barrio, ¿no? Se le acercó y le dio las gracias por una cosa, por un momento en concreto. Y es un momento que ella ni siquiera recordaba, ¿no? Y en cambio, para aquel alumno le decía, bueno, este momento fue un momento, estas palabras que me dijiste fueron absolutamente importantes en mi vida y la revivo constantemente, ¿no? Y es algo que muchos profesores y muchos creadores en contextos educativos dicen a menudo, ¿no? Esta dislocación, cuando de pronto tomas conciencia del peso que tiene tu estar para cada uno de los alumnos, ¿no? Entonces, este contagio, este
pasar el arte puede suceder y sucede de muchas maneras distintas, pero en cualquier caso, una de las grandes claves, Fanny lo apuntaba, se halla en conjugar saber con hacer, ¿no? Conocer con sentir, con vivir, ¿no? Que se dé el encuentro con el arte, que se dé el encuentro con las grandes obras, que se dé el encuentro con los grandes artistas, pero que se dé de un modo íntimo y vivencial, ¿no? Poniendo al alumno en el papel y en la mirada, no del mero espectador, sino del creador, ¿no? Hay una cita también en el libro de Bergalá, pero que digamos que es una cita que usamos en muchas veces, ¿no? Que es del cineasta Jean Renoir, ¿no? Hijo de Auguste Renoir, que dice: para amar un cuadro hace falta ser un pintor en potencia, si no, no se puede amar. Y en realidad, para amar una película hace falta ser un cineasta en potencia. Hace falta decirse, pero yo habría hecho esto, yo aquí habría hecho aquello. Hace falta hacer las películas uno mismo, quizás solo en la imaginación, pero hace falta hacerlas, si no, no se es digno de ir al cine. Entonces, hay un momento maravilloso y absolutamente revolucionario que a mí siempre me gusta explicar, que es cuando los chicos y chicas, después sí, eso lo comentamos, ¿no? Igual digo aquí alguna de pronto, pero que es cuando los chicos y chicas descubren que el arte o que el cine tiene que ver con ellos mismos, ¿no? En lo más profundo, que pueden intimar con la creación, ¿no? Que el arte habla con ellos y les permite expresarse, que puede tener que ver con aquello que les afecta, con aquello que les mueve profundamente, con lo que les preocupa, con la gente que amo, con la gente con la que vivo, con los conflictos que atravieso y que me atraviesan, con el lugar del mundo en el que vivo, con mi barrio, con mi pueblo, con mi ciudad, ¿no? Con el arte que me emociona. Cuando los chicos descubren esto, ¿no? que el arte tiene que ver con ellos mismos en lo más profundo, es un momento, es algo realmente revolucionario y muy fuerte, ¿no? Y hay una segunda cosa ligada a esta, ¿no? que es el descubrimiento de que el arte no es algo ajeno, algo a lo que el alumno aspira a medio o largo plazo, ¿no? Algo que ahora estoy aprendiendo, ¿no? Aquí en un contexto experimental, con un profesor, en un aula, y luego ya más adelante, si eso, voy a ejercer. No. El arte ya está sucediendo. Es algo que pasa ahora. No es ningún simulacro lo que está pasando en el aula, ¿no? Hablar de arte, de cine, proyectar, compartir, visionar, montar, filmar, presentar las piezas, filmar con móvil lo que se ve desde la ventana de mi habitación, ¿no? Todo esto es ya hacer cine con todas las letras. No es un simulacro, ¿no? Entonces, este es el reto. Es apropiarse del arte cinematográfico como un gesto íntimo, como algo cotidiano, al alcance de la mano, ¿no? Entonces, claro, esto es muy revolucionario, porque de pronto nace en el alumno un nuevo modo de mirar, un nuevo modo de sentir, un nuevo modo de estar en el mundo, ¿no? Y ahí también es muy importante, en el proyecto Cine en Curso, yo entiendo que en muchos proyectos, ¿no? Yo estoy hablando desde aquí, ¿no? Es cómo durante todo el proceso dialogamos con los grandes cineastas y con las grandes películas, que es en la misma línea, no como algo ajeno, no como una instancia superior, como una especie de canon normativo inalcanzable que me aplasta, ¿no? Sino como vecinos, como compañeros de viaje, ¿no? Que me inspiran directamente en la práctica diaria que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, los alumnos de pronto descubren o descubrimos que las dudas, las cuestiones que se nos plantean a nosotros, las disyuntivas, se les plantean del mismo modo a los grandes cineastas y a los grandes artistas de todos los tiempos, ¿no? Entonces, claro, las grandes obras y los grandes cineastas se convierten en una presencia amiga, familiar, que pasa a formar parte para siempre de la vida de los chicos, ¿no? No me extenderé, pero es brutal oír hablar a los alumnos de, mientras hablan de su película, de los hermanos Dardenne, o de Chantal Ackerman, o de David Perloff, con una familiaridad, ¿no? Y con un estar compartiendo el mismo tipo de proceso, que es realmente muy emocionante, ¿no? Claro, este encuentro
este encuentro con el... Voy mirando aquí porque hay como una cuenta atrás, que ahí no aparecen. Es esto más tres. Y vale, por eso que voy a tratar de... Bueno, no sé, intento. Este encuentro, que es también absolutamente revolucionario, los docentes, los creadores y las instituciones tenemos la responsabilidad y el privilegio de crear el espacio para que este encuentro entre el alumno y el arte se produzca, ¿no? Esto no es evidente. En muchos casos es muy improbable que este encuentro se dé de otra manera, ¿no? Por muchas razones, por el tipo de acceso a la cultura que tienen los alumnos, por prejuicios muchas veces adultos, pero por prejuicios, también por la dificultad que este encuentro entraña. No suele ser un encuentro fácil. No sé si recordáis alguna gran primera vez vuestra con el arte, ¿no? ¿Se parece? ¿Es algo placentero? ¿Es algo fácil? ¿Es como una revelación? Muy a menudo también es como un choque, ¿no? Como una extrañeza, como una incomprensión, incluso como una resistencia o un rechazo, ¿no? Decía ayer Ordine, la indiferencia es un crimen, ¿no? Pues de todo menos indiferencia. Claro, entonces este encuentro, propiciar el espacio para que este encuentro se produzca, es un privilegio, pero es también una responsabilidad, ¿no? Vale, entonces, y también es crucial el modo en que los docentes y los cineastas acompañamos estos procesos, ¿no? Que no me puedo extender mucho, pero yo lo entiendo, lo entendemos como un modo muy particular de estar o de no estar. Tú ahora hablabas de acompañar, ¿no? Efectivamente, acompañar es una palabra que funciona muy bien aquí. Es muy difícil de decir, es una especie de estilo, una especie de tono, un registro, un modo de mirar, un modo de callar, ¿no? Por un lado, ser uno más del proceso, de un modo horizontal, tomar partido, compartir miedos, compartir dudas, pero del otro lado, no renunciar a compartir criterio, a compartir mi experiencia, mi bagaje, ¿no? Claro, entonces, cuando paseamos con los alumnos, cuando prestamos de pronto atención a una determinada dibujo de la luz aquí en la ventana, cuando estamos en clase y de pronto hablamos de un cineasta que yo amo, o cuando estamos comentando un fragmento y de pronto nos ponemos súper exigentes o súper detallistas, y luego, después, la semana que viene, tejemos un puente entre ese fragmento y nuestra película, ¿no? Cuando nos dirigimos de una determinada manera a una persona que estamos retratando en nuestro documental, todo esto es pasar el cine. Y pasar muchas cosas más también, por supuesto, ¿no? Pero todo esto es pasar el cine, ¿no? Entonces, digamos, dos revoluciones, ¿no? Digo, el arte me interpela en lo más profundo, y las grandes obras y los grandes cineastas son compañeros de viaje, a la que se añade una tercera revolución que Fanny lo ha explicado muy bien, ¿no? Que es que, de pronto, hay un intruso en el aula, ¿no? O sea, en un proceso creativo en el que de pronto todos nos vamos a exponer, todos nos vamos a sentir muy frágiles, todos nos vamos a sentir vulnerables, de pronto estamos todos lejísimos de nuestra zona de confort. El cineasta está en un sitio, el cineasta o el artista está en un sitio que aparentemente no le es propio, ¿no? Los alumnos de pronto ven que su aula es su aula o se parece a su aula, pero que de pronto lo que siempre pasa en esta aula está siendo desplazado, ¿no? O que directamente empiezan a pasar cosas no en el aula, sino en otros sitios y en otros momentos, ¿no? Que de pronto Carlos hablaba de la escuela de la posibilidad, ¿no? Decías, citando a Freire, ¿no? La escuela se convierte de pronto en algo vivo, en algo urgente, en algo imprevisible, ¿no? Claro, y después los docentes. Claro, la gente a veces pregunta, cuando conoce el proyecto, cuando oye hablar a docentes como Fanny o como tantos otros, dice, hostia, estos docentes son todos increíbles, ¿no? Claro, ¿por qué son tan increíbles? Hay un montón de docentes increíbles, participen o no de este tipo de proyectos, pero los que participan en estos proyectos son increíbles, pero porque son muy valientes y a la vez muy generosos y muy humildes, ¿no? Abren las puertas de sus aulas a lo extraño,
aún a riesgo de que sucedan cosas que no pueden controlar ni prever, ¿no? Claro, ¿qué es lo que está sucediendo? Que todos, el alumno, el artista y el docente, están arriesgando, ¿no? El riesgo es inseparable de la educación en arte, como también lo es su reverso, ¿no? La confianza, ¿vale? Estamos hablando de riesgo, no de temeridad. Entonces, claro, si queremos que se dé este encuentro, este doble encuentro hacia adentro y hacia afuera con el arte, esto solo se puede dar si confiamos los unos con los otros, ¿no? El proceso de creación es un proceso lleno de incertidumbre. Avanzamos, pero avanzamos ciegamente. Confiamos, pero no sabemos si llegaremos. Entonces, lo que estamos haciendo en realidad todos, docente, artista y alumnos, es dar un salto al vacío. Y para este salto, la red de seguridad, somos nosotros, los unos para los otros, ¿no? Y acabo, ¿no? Para mí, digamos, esta red que sucede en el aula o en el espacio del proyecto, hay otra red de confianza que para mí es muy valiosa y muy importante, que en realidad es una extensión de esta misma red, ¿no? Que es la red que se forma, en el caso de Cine en Curso, entre las personas que hacen crecer este proyecto, ¿no? Que son un montón de cineastas y un montón de docentes y un montón de personas en el equipo de la asociación de Abao Acuno, que estamos año tras año compartiendo dudas, compartiendo prácticas, descubriendo juntos cineastas, descubriendo fragmentos, proponiéndonos retos, construyendo metodologías, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que en realidad lo que estamos haciendo es pensar la transmisión del cine juntos, que en realidad es pensar el cine juntos, ¿no? Y esto es un privilegio, claro. Yo llevo muchos años en Cine en Curso, ¿no? Yo puedo decir que mis grandes pasadores de cine son la gente del equipo de Cine en Curso, los docentes y los cineastas y las compañeras del equipo, ¿no? Y me siento muy agradecido por esto. Muchas gracias. Disponemos ahora de un breve espacio de tiempo para compartir comentarios desde el otro lado del que hablaba Fanny, preguntas, comentarios. Sí, ahí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Fanny, que me ha parecido apasionante el proyecto que tenéis en el instituto. Y es que me gustaría saber qué relación mantenéis con las familias, con las madres, con los padres, y cómo se toman y cuál es su reacción a este proyecto que vosotros tenéis, que es tan diferente, ¿no?, a otros institutos, ¿no?, y instituciones educativas más al uso, digamos. Bueno, los padres también los hemos llevado al MACBA, también nos hemos hecho salidas con ellos y hemos ido al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona a que conocieran un poco qué es esto del arte contemporáneo. Es decir, hemos pensado de incluir a los padres un poco en este mundo. También decirte que ahora los padres, o sea, todos quieren venir, aunque sus hijos quieran estudiar arte, ¿no? Porque al principio decir, es un centro artístico para formar alumnos para que luego van a estudiar bellas artes o como tienen bachillerato artístico. Ahora eso ya no sucede, sucedió en algún momento, ¿no? Bueno, mi hijo no, que va muy para ciencias, igual no es su centro este. Ahora ya no sucede porque las familias han entendido que lo que estamos haciendo, porque les invitamos en todos los estrenos de las acciones que hacemos en el MACBA o en las películas o en el proyecto más científico que estamos desarrollando en tercero de la ESO, les invitamos, los alumnos les explican, entonces ven como el arte lo que está dando es un potencial creativo a otra materia, para resumirte, ¿no? ¿Cómo podemos presentar un trabajo de ciencias, no solo la presentación final, sino cómo interviene el arte dentro de ese concepto? Por ejemplo, concepto de estructuras y mecanismos. ¿Qué artistas de arte contemporáneo trabajan en ese concepto? Y podemos vincularlo para que los alumnos entiendan mejor el concepto científico. O sea, que están viendo a las familias que es un poco la presencia del arte para fomentar personas creativas, para un discurso crítico. Que escriben muchísimo sus hijos y aprenden a escribir, y aprenden a exponer en público, a explicar sus trabajos, que lo hacen muy bien. Notamos una diferencia muy,
muy significativa de primero a cuarto de la ESO en cuanto a la exposición pública, porque lo hacen una vez cada trimestre. Cada trimestre tenemos como un momento que nos paramos y nos explicamos públicamente por grupos qué ha pasado, qué estamos haciendo. Entonces hemos notado, ¿no?, esa comunicación, cómo ha ido mejorando. Por lo tanto, las familias ahora, las familias que confían en nuestro proyecto, están encantadas, ¿no? Tenemos como muchas familias que quieren entrar en el instituto y no tenemos plazas porque es un instituto público. Pero sí es cierto que en el inicio hubo como cierta duda de esto, ¿qué está pasando?, ¿no? Mientras quizás surge alguna otra intervención, ¿no? Ahora que decías esto en relación con las familias y también Javier hablaba y Carlos, ¿no?, de la necesidad de que pase tiempo para consolidar a veces proyectos, ¿no? Me resonaban también a algunas cosas que surgieron en el día de ayer, en el que se habló bastante de esa necesidad de generar espacios de silencio, de entrar en otros tiempos, que se vincula mucho también con lo que comentabais del proceso y el resultado, ¿no?, que ha salido mucho esta cuestión del proceso. Y quizás me gustaría que desarrollarais un poco esta idea del tiempo y los tiempos, ¿no?, cómo lo abordáis, ¿no? Uno piensa en la biblioteca como precisamente ese espacio donde suceden miles de cosas, pero que para que suceda el encuentro con tus libros, con ese recorrido que vas a hacer tú, también se requiere un tiempo, ¿no? Y el tiempo también lo comentaba ayer, creo que Antonio Rodríguez de las Heras, ¿no?, que decía, ahora pensamos el tiempo como una inversión, ¿no? Bueno, no sé, ¿cómo relacionáis con el tiempo y los tiempos desde vuestros lugares, ¿no? Yo muy breve, pero si me permitís, y vuelvo a la escuela y Fanny nos lo puede también quizás reafirmar, el tiempo es la gran variable que condiciona lo que pasa en las escuelas. El tiempo nos condiciona todo, para bien y para mal. La educación también está acelerada, vivimos acelerados y la educación está tremendamente acelerada. Y creo que lo que necesitamos es un proceso de calma, ¿no?, de calmar eso es la educación, de calmar nuestras vidas, de calmar lo que pasa en los centros educativos en el aula. Creo que la idea que yo quería trasladar es lo que ha trasladado Fanny. Es decir, yo creo en una escuela que transforma, una escuela que lo que nos da son lenguajes para entender el mundo. Una escuela que forma integralmente. No hay manera de hacer eso si no lo hacemos desde una visión transversal. Y el dinamizador, la palanca, puede ser el arte o puede ser un proyecto de ciencias, pero nos vamos a dar cuenta que desde donde nos pongamos lo que vamos a tener es que movilizar muchos saberes, muchos conocimientos, muchas maneras de estar, muchos, ¿no?, y centrarnos en el proceso, ¿no? La educación no es un tema de resultados. Y ahí vuelvo al tema del tiempo. El tiempo nos apremia a obtener resultados. La educación es todo lo contrario. Lo que necesitamos es calma para regodearnos, si queréis, para trabajar en los procesos, porque es ahí donde estamos formando las personas que queremos formar, los ciudadanos que queremos formar, y es ahí donde tendríamos que estar trabajando. Y es ahí la dificultad que todos los días encuentran, creo, los docentes. Cuando nos centramos en los procesos, entonces es importante el tiempo, pero también es importante, como decía Pep, y eso es tremendamente importante, y Fanny, y palabras como decíais, la confianza. La confianza es algo que la educación en general es un sistema de desconfianzas. Y solo cuando se producen confianzas tenemos la magia. Solo cuando el sistema confía en las escuelas se produce magia. Cuando los equipos directivos confían en sus docentes se produce magia. Cuando los docentes confían en sus compañeras se produce magia. Cuando ellos confían en sus alumnos se produce magia. Es decir, cuando se produce la confianza se produce la magia de la educación, que es lo que nos ha contado de esa manera tan brillante Fanny. Luego, confianza y en el otro lado, cuidado, ¿no? Esas culturas del cuidado. Y es tremendamente importante también en todo el, ¿no?, en todo el proceso. O sea, son temas que para mí están todas unidas con esta otra, ¿no?, que es la variable tiempo, que determina clarísimamente, si sabemos manejarla, generaremos entornos de confianza y transformadores, y por tanto educativos. Si no sabemos generar manejar esa variable tiempo, lo que tendremos es la premura del resultado, de las prisas, del no llego, de la evaluación, de los currículums cerrados, de las disciplinas. Es decir, que la variable tiempo es tremendamente importante en la escuela y en los procesos educativos en general, por supuesto. Como biblioteca creo que nos coloca en lo que denominabas una María. Somos una institución María. No estamos en el currículum y por eso la gente puede llegar ahí y crearse su tiempo. O sea, bueno, por supuesto tenemos un horario, pero es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y la gente puede ir a buscar algo instrumental, pero también puede ir a que le suceda algo o puede ir a crearse su propio...
Y luego también en el tiempo está cómo la propia, las propias personas bibliotecarias, la propia institución bibliotecaria, nos tomamos nuestros proyectos y nuestro propio hacer. Pues, bueno, lo último que os he apuntado, este proceso que va a ser colectivo y colaborativo que vamos a empezar ahora para crear una biblioteca del hacer, lo pensamos como a 4 o 5 años. O sea, y no quiere decir que no hayamos hecho nada. Llevamos desde 2013 pensando en todas esas cosas, pero ahora va a haber como un paraguas en el que... O sea, que sí, es necesario en la institución, pero claro, la escuela está urgida. Somos instituciones hermanas, pero en la escuela tenéis esa urgencia que tenéis que saber quebrar de otra manera. Pero que lo hacéis. Pero si me permitís, o sea, una cosa, Fanny ha dicho una cosa así como que no tiene importancia y es tremendamente disruptiva. Hemos unido a las clases, ¿no? Y lo hacen muchos institutos, afortunadamente, y muchos colegios, en estos momentos escuelas. Hemos unido 3 profesores, 3 clases, probablemente a lo mejor de nivel distinto. Hemos roto espacios y hemos roto tiempos. Ya no son aulas de 30 alumnos cerradas, son aulas mucho más grandes, con 60, 80, los que sean, con un equipo de profesores, la idea del equipo, y la idea del tiempo. Ya no es el formato este del fast education, ¿no? 45 minutos, 45 o 50 minutos y pum, 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 sino vamos a darnos tiempo, porque los procesos si es el proceso lo que nos interesa, el tiempo es fundamental. Y si tengo un tiempo de 2 horas, será muchísimo más productivo que si tengo una clase de 50 minutos detrás de otra. Entonces, estás rompiendo el tiempo y eso es donde ahí empezamos a trabajar, ¿no? Esa educación que necesitamos y que que estamos pidiendo todos. No ha sido un camino fácil, ¿eh? Porque los alumnos los hemos acostumbrado a que cada 45 minutos cambiamos el chip, ¿no? Ahora mates, lengua, pum, pum, cada 45, 50 minutos. Y de repente 2 horas es como el profe, un susto que te mueres. Y el alumno también, 2 horas, ¿no? O sea, que no ha sido fácil. Ahora sí que ya lo tenemos como más habituado. Pero no ha sido un camino fácil, ya no solo por el arte, ¿no? Pero lo que ha provocado el arte es cambiar esa rígida, ¿no? Esta estructura tan, tan rígida. Y luego tampoco lo que no es habitual es estar 1 hora de clase, como sabe Pep, ¿no? Estar 1 hora para comentar un visionado de un cineasta que ha durado 30 segundos. Pero hemos estado 1 hora no porque Pep y yo tuviéramos la voluntad de estar ahí 1 hora comentándonos, sino por la ilusión, ¿no? Porque de repente un visionado, al alumno, acaba el visionado de un cineasta que pensamos que no les va a gustar, como por ejemplo me pasó hace 2 días con un visionado de Cielo Gira de Mercedes Álvarez, que el alumno acaba y dice ¡oh, wow! ¿No? Y entonces yo, emocionada, dice, vamos a aprovechar, ¿no?, ese momento. Entonces el alumno, hablamos de la luz, de tiempo, cómo lo habrá pensado, por qué este encuadre, por qué esta luz, la voz de la cineasta que nos está contando sobre una imagen. Hemos estado con Pep, yo creo que el año pasado tuvimos el récord de 1 hora, sí, por un fragmento, bueno, con el final de la promesa. Pero es que es fundamental, en un proceso creativo, es fundamental para que pasen cosas que tener este otro tiempo. Y es algo que los alumnos, al principio, viven de un modo muy extraño, es decir, porque realmente estamos sincronizados en otro ritmo, y claro, de pronto, tirarte media hora para concebir un plano, pues espera un momento, a ver, ¿más a la derecha o más a la izquierda? Espera un momento, ¿aquí o allí? Y entonces, pero esto, los alumnos al principio lo viven de un modo casi violento, como una tensión, porque realmente no tiene nada que ver con su tiempo, con las inercias cotidianas, pero esto es fundamental, y lo mismo en la toma de decisiones, ¿no? Los consensos, o cómo se hace un guión entre 35 personas. Claro, esto es lentísimo. Pero claro, lo que aprenden los alumnos es que muchas veces decidir rápido es no decidir en realidad, ¿no? Entonces, todo este tiempo hace que sucedan cosas que de otro modo no podrían suceder. O sea, las transformaciones profundas tienen mucho que ver con el tiempo del arte, con el tiempo del cine, con los distintos ritmos y cómo se acompasan, con los silencios, con las dudas, con todo esto, ¿no? Ahí es donde pasan las cosas importantes, ahí es donde se abre una grieta de verdad en la inercia institucional, ¿no? Cuando llega un artista y comparte alguna experiencia suya y al final de las 2 horas no hay ningún ejercicio para mañana. Eso es como, de repente, como que no hemos hecho nada, ¿no? O que el alumno puede percibir en un principio de, wow, hemos estado comentando esto, no ha pasado nada, pero para mañana, no, para mañana ya continuamos. Ese momento
Para el alumno es un transformador, para el profe también. Entra en shock, pero luego ven el valor de un proceso, por eso decía, yo insistía, que tiene que ser un proceso rico y bien acompañado entre comillas, porque lo del bien y del mal, en todo caso rico, para que luego, cuando llegamos a la creación final, una creación plástica, una creación literaria, una obra de teatro, que vamos a representar en la institución, no en el instituto, la vamos a representar en la sala Beckett, una obra de teatro con un proceso creativo de todo un curso, ¿qué pasa allí? Esa presentación es transformadora por el valor del proceso, porque el proceso ha sido transformador. No es el producto en sí, por eso lo del producto no me gusta, ¿no? Sino es el proceso creativo. Es un proceso que ha costado tanto que los alumnos ya no van a ver nunca más una obra de teatro de la misma manera, o una película, o un fragmento, o la luz cuando están en el sofá, ¿no? Como nos explicaba muy bien María. Bueno, no sé. La noción de tiempo es importante en las escuelas también. Sí, quizás alguien en el público... Bueno, ya sabéis que también ahora la comida estaremos todos juntos, o sea que también puede haber espacios para seguir conversando y seguimos con más cine también a continuación. Gracias.